este momento. Hoy día, adelante. A todos sorprendió que usted estaba convocado a una diligencia y está suspendido. ¿Qué ha sucedido exactamente? No lo sé. Llegó el doctor Domingo Pérez a las 10 en punto y nos comunicó que se suspendía. Y es lamentablemente la segunda suspensión, porque este es un interrogatorio que comenzó el 19 de octubre y se suspendió. Y ahora, en esta nueva fecha, se nos dice que se reprograma nuevamente. Yo lo lamento porque he dado todas las explicaciones necesarias. Sí, pero luego que habían dos cargos nuevos por los que se amplía la investigación, colusión agravada. Sí, pero no, uno de ellos es un refrito bien conocido. Yo he dado 36 conferencias internacionales. Una de ellas fue ante la Federación Industrial de Sao Paulo, que tiene 150.000 empresas afiliadas, y a través de una, como normalmente hacen todas las asociaciones, empresas o universidades, a través de un headhunter, una persona que les pone un conferencista. Y esto era para hablar sobre la relación Brasil-Perú y sobre los aranceles que cobraba el Brasil. Presidente, por favor, ¿quién lo contrata usted? Porque la información de este medio que usted estamos comentando dice que dos personas ligadas a Odebrecht y que manejaban la caja 2, que son nuevos, que son uno ilícitos, son los que terminan haciendo la operación de pagos. No, en absoluto. Y falso. Además, uno, esto es el año 2012 o 2013, es mucho después de mi gobierno. Había dado muchas conferencias internacionales en muchos países. Y una de estas conferencias fue llamada por la Federación Industrial de Sao Paulo, que es el más grande grupo que existe de industriales en el Brasil. Odebrecht es parte de esta Federación Industrial de Sao Paulo, pero yo soy contratado para dar una conferencia en el auditorio con el embajador Rubens Barbosa, que era miembro del directorio de la CONFIEP, o perdón, el equivalente a la CONFIEP, que es la FIESPI, y todo eso fue informado aquí y fue informado en Brasil. Es una conferencia realmente dada ante un auditorio. Ahora, que el intermediario, es decir, la agencia, haya trabajado después con Odebrecht, es su problema. ¿Y que la agencia haya tomado fondos de la caja 2 de Odebrecht? Yo eso no lo sé. Es primera vez que escucho y lo dudo. Lo dudo porque las instituciones normalmente ponen sus recursos, como en mil lugares me ha ocurrido. ¿Usted confía en la investigación del fiscal José Domingo Pérez, que señala que esto se cancela? Además, en su documento, él indica porque tiene diligencias urgentes que realizar, diligencias, por ejemplo, como entrevistas que tomar, lo que pueda decir alguna persona. Mire, terminante y definitivamente para todos los que nos escuchan. Yo sé que hay un ambiente creado por algunos medios de prensa y buscando destruir imágenes políticas. Esto lo veo muy claramente en este ambiente, lo he visto en el año 92, y igual que en el 92 he visto empujar al Parlamento, tomar la Fiscalía de la Nación, descabezar al Poder Judicial. Esto lo conozco muy bien. Pero no tengo ningún problema en que todo se siga investigando. Mire usted, en dos palabras, el señor Marcelo Odebrecht, el señor Barata, el señor Nostre han dicho terminante y claramente, jamás hablaron conmigo de nada ilícito, nada. Jamás hubo un soborno para Alan García, ni podría haberlo, porque tengo decencia y orgullo. Y en tercer lugar, han señalado a otras personas con nombres, cuentas, transferencias y motivos. ¿Quién es AG entonces en las anotaciones de Marcelo Odebrecht? Les da mucha cólera a algunas personas cuyos jefes políticos purgan ahora investigaciones o procesos fiscales o judiciales. Le agradecemos por su deferencia para no incomodarlo con más preguntas, pero hay algo claro que Martín recordaba. Usted es muy claro en negar una relación con Odebrecht. Sin embargo, usted reconoció cierto grado de amistad, muchos años de conocerse. Como podría ser amigo suyo. Claro, pero en la anotación AG, para muchos es esas sospechas. Jamás. Estos $200,000 de aportes a su campaña, que no. Es Barata, ver, dijo que uno por uno, y para que quede claro, y ojalá lo saque el canal, ¿no? Pero estamos en vivo. Estamos, muchas gracias, porque se puede hablar entonces de lo que están haciendo otros medios de comunicación como Canal Eñe, ¿no? Que destruyen a las personas. ¿Y sabe por qué digo Eñe exactamente? Mire, en primer lugar,
eso de 200 mil dólares a mi campaña me hace mucha gracia. Primero porque es un dicho que el señor Luis Alba Castro ha negado, y él no era parte de ninguna tesorería ni contabilidad del partido. Y Barata ha sido muy claro en decir que nunca habló conmigo de eso, nunca. Está en las declaraciones, uno. Y en segundo lugar, que él no sabe si yo supe que él había hecho ese aporte. De manera que las manos limpias en ese tema. En segundo lugar, lo de la anotación AG, no lo repita más. Lea las declaraciones del señor Odebrecht, que dice AG es Andrade Gutiérrez, una empresa brasilera con la que ellos competían por una obra en el Perú. De manera que otros se venden, yo no, mi amigo. Y sobre la línea 2, finalmente, presidente, ¿se arrepiente usted de haber acelerado procesos que le trae ahora tantos problemas? No, por ejemplo, sobre uno gobierna para tener problemas, señor. Uno gobierna para tener problemas, no gobierna para caerle bien a todo el mundo y que los enemigos no aprovechen de cualquier cosa para destrozarlo. Luis, ¿podríamos conversar con el presidente García? Ya sabe cómo funciona esto. José Domingo Pérez, ¿qué trabajo está haciendo, cree usted? ¿Está haciendo un... No, yo pienso que él está siguiendo, evidentemente, la coima que cobró un funcionario del gobierno, lamentablemente. Lamentablemente, uno plantea proyectos importantes y que alguno de abajo se aproveche, eso no significa que uno tenga que aprovecharse. Si le han pagado a un viceministro, jamás han dicho que a mí me tengan que dar un centavo. Que yo tenía interés, claro, interés público y nacional en hacer una obra que resultaba la más importante de mi gobierno. ¿Cómo no voy a tener interés? Como Fernando Belaúnde tenía interés en la marginal, que era su sueño para integrar la Amazonía. Yo tenía interés en culminar la obra del tren eléctrico que ahora sirve a 500.000 peruanos todos los días. Pero que se diga tenía interés no significa que tenía interés económico. ¿Mm? No va a salir nada, ninguna sorpresa. Jamás, cuentas. Jamás. Señor, de todas maneras, ahí nos vamos. Salud, a la lucha. Jamás, y lo puedo decir por mi vida, por Dios, jamás saldrá un centavo de coima para Alan García. Se han coimeado a los dueños de algunos periódicos. Se han coimeado a los dueños de algunos canales de televisión, obviamente. Y ellos, con desesperación, tratan de voltear eso en contra de alguien. Y lo que los desespera, peruanos y peruanas, lo que los desespera es que pescaron a Toledo pidiendo 35 millones de dólares y le dieron 20 efectivos. Pescaron al señor PPK, que al mismo tiempo que era ministro, él hacía favores a la empresa y asesorías financieras. Entregaron 3 millones de dólares al señor Humala, que fueron certificados por sus propias agendas de puño y letra. Lo que los desespera es, ¿y Alan García cuándo? ¿Dónde lo agarramos? Es que me han dicho que AG podría ser Alan García. Han dicho que lo han blindado en el Congreso con la Comisión La Bajada. Por favor, creo que han actuado de verdad con responsabilidad. Porque ellos hubieran podido ganar puntos populares, porque la psicología popular la mueven los medios de televisión. Y entonces hubieran podido ganar puntos populares crucificándome a mí. ¡Qué fácil! Pero han sido responsables. ¿Qué piensa de estas acusaciones de IDL? Usted lo escuchábamos. ¿Qué piensa de estas acusaciones que dicen que hay nuevas evidencias? Pero toda la vida IDL, que juega en pared con algunas fiscalías, y eso se ve claramente, se desespera en decir, no le encontramos nada, como dicen parlamentarios enemigos míos. No le encontramos nada. Entonces ellos dicen, sí, pero queda este resquicio. Por ejemplo, ha sido muy claro Odebrecht en decir, y Barata, y Nostre, le hemos pagado a este viceministro, pero a García ni un centavo, nunca. Y de pronto sale una declaración así descolgada, dice el señor Nostre, pero Barata me dijo que hiciera una anotación de 20 millones. Y entonces dicen, 20 millones menos los 8 que le dieron al viceministro, los otros 12 deben ser de Alan García. Demuéstrenlo, pues, imbéciles, demuéstrenlo. Pero, encuentren algo. Imbéciles,
decirles quiénes acabamos de escuchar. Bueno, los malvados que se pasan Luis. La vida diciendo que cualquier cosa que pudiera haber... Sí, Martín. Alan García, por favor. En cuatro conferencias que usted ha acreditado, sí. Ellos intentan... Luis, perdóname, es que venimos escuchando al expresidente García y todo parece ser responsabilidad de, ninguna, de sus allegados. Ninguna. A mí gente que él, por cierto, nombró en las posiciones que tuvieron en el Estado. Finalmente, él asegura que nada llega a él. Empresas y en la queda donde pero una, desde, sino varias desde la época de Rómulo León antes. Y antes incluso, y ahora lo mismo. Y es una conferencia en Brasil. Mejor que Cuba igual. Y 34 fuera de Brasil. De manera que no me digan a mí que estoy en la caja 2, porque eso es muy posterior, ni tengo nada que ver. Presidente, ¿qué le responde usted finalmente a las personas que tienen... Muchos creen usted, pero muchos no creen muchos usted. No claro. creen. Yo soy consciente que muchos no creen porque siempre los canales claro. me siguen diciendo... que Alan García tiene que ser corrupto, tiene que sí, ser corrupto. Usted ha tenido la buena suerte de tener personas que se inmolaron por usted, ah, que sí. en este caso es similar. Conozco pocos que se inmolen por alguien, para comenzar. ¿Eh? Dígame un nombre. Conozco pocos que se inmolen. Mantilla, por ejemplo. No, por favor, por favor. Yo dejé mi amistad con Mantilla en los últimos 10 años de vida porque nunca entendí que hubiera podido tener cercanía o tomar un poco de dinero de Montesinos. Nunca lo entendí. ¿Está en el Perú, expresidente? Estoy en el Perú, señor, desde que salí del gobierno. Si le dan impedimento de salir del país. Más de 7 años. Estoy en el Perú. He afrontado 49 citaciones fiscales con la de hoy. 49. Ninguno de ustedes ha ido a una. 49 citaciones y a todas he ido o del Congreso... o de Poder Judicial. Yo no tengo... No, soy un hombre libre que ha estado aquí 7 años a disposición del que quiera decir... Así que va, vendría. Siempre, siempre estaré... ¿Una orden de restricción? No, yo sé que andarán preparando y pensando, pero siempre he estado a disposición. Alguien que ha estado 49 veces a las citaciones, no sé qué argumento tendría. Bueno, el presidente Alan García, hemos escuchado sus palabras, recordemos, el señor Erasmo Reyes, que es abogado de él, nos contaba que habían 8 investigaciones en la Fiscalía, además de la que el fiscal Domingo Pérez está investigando en este caso específico por tráfico de influencia y otros delitos que se han ampliado. Así que vamos a tener más detalles según la próxima edición de 90. Adelante, Martín Lorena.